Hola, gente. Bienvenidos al Geekcast del día de hoy. Pues no hay mucha gente hoy en el chat. Imagino que están en el evento donde está ahorita el Roy. De hecho, escucho el teléfono nada más. Gente, ¿cómo están? Aquí estoy Pikes y pues me acompañan como siempre Finwinner y Chris. Saluden. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Finwinner. Yo, Mr. Chris, ¿cómo están? Estamos como siempre esperando al ángel. Siempre viene retrasado. Ya es cosa común en el ángel. Siempre que le decimos tal hora, yo creo que le tenemos que decir una hora después o una hora antes, perdón, para que llegue la hora correcta. Algo me dice que yo le voy a robar ese lugar. Estás. Mientras tanto, ¿qué tal su semana? ¿Cómo está yendo todo? Acabando mes, por tanto, quincena también. Es importante aclarar eso. Y viene un relativo puente que se disfraza. Por lo menos yo en mi universidad, el puente lo dan el domingo, entonces no se hace nada. Tengo que ir el lunes a la universidad, pero ¿cómo está su fin de mes e inicio de mayo? Pues conmigo, pues yo tengo cuatrimestre, así que ahorita estoy de vacaciones, ya se me van a acabar, voy a regresar el lunes, así que, ¿qué se podría decir? Bueno, gente, hoy vamos a hablar de lo que todo mundo ya está hablando ahorita. Estrena el día 5 de mayo. Estamos refiriéndonos a la próxima película de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde pues tenemos nuevamente a nuestro doctor rarito. Se supone que esto debió haber pasado antes de que Spider-Man No Way Home. En Así que efecto. olvídense de ver a ¿cómo se llama? A Tobey Maguire en Tobey la... Maguire. Es Y que yo... aparte, Adelante, pasa ¿no? eso. No, Ah, pues. pues se supone que en esta pues le van a dar su cierre al personaje en esta nueva película. Porque sí sería, bueno, sí estuvieron un poquito me con que nomás de que él pues el Duende Verde lo matara. ¿De qué te refieres? ¿Qué estás hablando, Willis? Bueno, el estreno tentativo es 5, por lo menos aquí en la Ciudad de México va a estar en preestreno 2 días, el 3 de mayo, exclusivamente en las noches. Si mal no, recuerdo, son aproximadamente 5 o 6 funciones por cada cine. Tengo la fortuna de ir, entonces ahí voy a estar dándole a Entonces, todo esto. ya tenemos la reseña sin spoilers desde el día cero, ¿verdad? En efecto, voy a trabajar en ella. Va, va. Pero sí, es completamente pues interesante, ¿no? Creo que para empezar, esta preventa también colapsó páginas alrededor de todo el mundo. Creo que esto es importante. Si bien no lo colapsó al grado de No Way Home, en No Way Home también conseguí boletos en la preventa de forma muy atropellada. Y por de manera muy atropellada me refiero a que literalmente Dios me puso un dedo y me iluminó al grado de que todo el mundo en el momento específico en el que le colapsara la página me dejó entrar a mí, los compré, pero no llegó a este grado esta preventa, atontó al sistema, diría yo que lo atontó bastante, al grado de no funcionar como por 2 horas, pero creo que se puede esperar grandes beneficios en lo que lleva esta película, ¿no? Sobre todo también por la trama. Y también lo que vamos a hablar más adelante, que incluso podremos profundizar en los futuros proyectos de Marvel, que tiene que ver con específicamente lo que depara, ¿no? A Doctor Strange después de esta película, que si bien no ha cumplido su trilogía, creo que sí ha participado en bastantes proyectos, y eso es algo de lo que podremos hablar con Marvel y ahora sus nuevos contratos.
Bueno, ya está aquí Ángel. Un ángel Bienvenido. salvaje apareció. Ya, llegué. Voy atrasado, tuve que ir al mandado. Y con No mandado nos mandaron. referimos, ¿eh? No, no es cierto. Suncho, bienvenido. Contexto. Hola, Sebas, también. Ya tengo mis boletos para la preventa sin ningún problema. Sí, de hecho, Suncho, yo también los conseguí. Yo voy a ir el día 5. Bueno, no es preventa. Pero pues también me gusta ir más tranquilo. Me gusta ir al VIP. Entonces compré boletos para el día 5 de mayo. Y así que, de hecho, voy a ir con Alexa y con Roy. Así que me va a tocar estar enseguida de alguien cosplayado completamente del Doctor Strange. Por cierto, Ángel, tu Perfecto. cara está más arriba. Déjalo. Fíjate un poquito abajo. Ahí está. Estoy aquí acomodándome porque... A ver. Se va a mover aquí. Bienvenido, Sebas. Dice: hola, buenas. Ya terminé mi extensible. Si una cosa les digo es: nunca pongan 30 minutos por follow. De hecho, Por Sebas, follow. hiciste trampa. Yo anoche vi tu stream y solo estabas reproduciendo videos. Hiciste trampa. Es que también es follow. Eso está rudo. Ángel, sigue tu cara más arriba. Creo que se te está cayendo el tripié, ¿verdad? Bueno, gente, ¿qué esperas tú, Chris, de Doctor Strange? El doctor sexo, ¿eh? Pues por el momento nomás me intriga qué es lo que va, pues lo que más o menos sabemos, qué va a pasar con el, cómo le van a dar cierre al Spider-Man de Tobey Maguire. Es lo que yo estoy esperando. Pues De yo qué creo que te informa. vas a quedar esperando un poco, porque esta película se supone que iba a ser lanzada antes de No Way Home, no No. después. Y ese creo que también es un tema bastante interesante, ¿no? Cómo de lo que pasó de Spider-Man No Way Home, la gente sigue teniendo mucha esperanza en que, aunque digan no, no y no, en que va a salir, ¿no? Y esto lo entiendo, pero a la vez puede hacerse una gran confusión. Por ejemplo, insiders, algunos insiders ya están, los que principalmente dijeron van a salir, ya algunos están diciendo ya no van a salir estos personajes, y sobre todo creo que también la confusión de que estos principales insiders vienen otros insiders más pequeños que yo no los consideraría insiders porque lo único que hacen es copiar y pegar cosas que ven en Twitter, en las diferentes redes sociales. Digo, es completamente respetable este trabajo de andar copiando y pegando, pero sí se puede hacer un gran despapaye en ese sentido, ¿no? Porque pueden decir, no, es que sale, ¿no? Incluso a veces ya ni siquiera revisan la veracidad, nada más están cuentas que se hacen pasar por los insiders grandes, copian, pegan y hacen un despapalle, ¿no? Entonces, creo que es un poco de factor esperanza, un poco de factor desinformación y desmadre de Twitter. Bueno, también, honestamente, hay que ver también, en mi opinión, esta fase de Marvel no nos ha dado una probada de regreso a las fases anteriores. Doctor Strange va a ser lo primero que vamos a. Bueno, además de WandaVision, pero eso estamos hablando de enero del 2021. Entonces, no hay una secuencia crónica que podamos ir siguiendo que nos lleve a Multiverse of Madness. Un momentito. Está sonando el teléfono justo ahora. Es Vuelvo. el Roy. ¿Te imaginas? Pues no sé, pues Bueno, de hecho, esta película bueno. dan justificaciones de muchas cosas. O sea, hay que ¿Cuál? tomar en cuenta eso, de que va a ser el punto de inflexión Por favor, de poder repítelo hacer porque soy todo. ocupado. Inclusive eso pasa en los cómics, de que No. esos agujeros, historias, las dimensiones y demás, así que prácticamente va a estar Sí. todo justificado. Cualquier babosada o error que haya. ¿Qué pasó, Flo? Tú sí te escuchas bien, Ángel. Era indirecta para Pikes. Muy útil. Ah, ok. Bueno, ya me acordaste el rollo, morro. Perdón.
Bueno, perdón. El detalle de todo va a estar justificado en esta película. Me equivoqué el micrófono. De mutear el micrófono. Ajá. Pues Ah, fin, ya me rompí el rollo ya. Esa interrupción ya me cortó todo el hilo. Mi pedo. Ahora sí que. Pero sí, creo que esta película va a abrir bastantes horizontes, pero también lo que comentaba Pikes, ¿no? Viene una conexión entre el universo Marvel. Hemos podido ver cómo distintos pues sí, proyectos y sobre todo nuevas producciones de Marvel se alejan bastante de la línea temporal que se ha seguido. Y la conexión con los distintos héroes y con los nuevos eventos que pueden suscitar una nueva película de Avengers. Entonces, sí, creo que eso es yo con lo que me quedo. ¿Cómo es que van a conectar, no? Porque incluso Sam Raimi en entrevistas ha dicho que esta película va a ser la forma de culpa, ¿no? La forma en la que va a manifestar culpa a Strange de los acontecimientos de Endgame, cómo modificó el espacio y tiempo por salvar millones de vidas, pero a fin de cuentas esto tiene consecuencias y daños colaterales. Eso es más o menos lo que se va a ver, y yo sí me quedaría con ver qué es de lo que va a tratar, más allá de todo el desastre. De hecho, eso último que comentaste es algo que habían sacado de controversia con respecto a lo que había dicho Wanda. O sea, Strange, a diferencia de Wanda, tenía un objetivo, pero estaba asumiendo las consecuencias. Y Wanda, sí, cierto, creó su realidad porque tiene esa habilidad, pero ella tiene un objetivo que no mide las consecuencias. De hecho, incluso en los diálogos que se vieron en los trailers, ahí se marcan. Entonces, sí es cierto, todo lo que va a pasar dentro de la película, Strange asume esa responsabilidad y Wanda pues todavía tiene su objetivo de poder cambiar su realidad, pero metiéndose entre dimensiones. Mr. Spanky, bienvenido, dice Ojito los Geeks, y dice que todo es culpa de la cucaracha de Wally. Sí, esa mendiga cucaracha. Que sobrevive a todo, aplastadas y en un Twinkie. Bueno, pero en fin, otra cosa de lo que se habla demasiado es de los posibles cambios que puede haber, especialmente porque se confirmó finalmente a Patrick Stewart, que repetirá su rol como Charles Xavier. Pues de hecho, está ya curado eso que van a poner bueno, te da a entender que van a estar los Illuminati o parte de ellos. Sí, e incluso porque... también la versión del Iron Man Supremo. Bueno, apenas sí, de viendo... hecho dicen que Tom Cruise va a interpretar a Tony Stark, ¿verdad? Sí, es lo que estaba viendo. Yo lo único que recuerdo de Tom Cruise es que en South Park no quería salir de cierta habitación de la casa de Stark. Pero es porque tiene tecnología o algo así acá. No me acuerdo exactamente lo que pasó en el... Pero no salía del closet. Pero bueno, como quien dice, va a ser todo el giro. Pues si no funciona todo lo que quieren hacer con los universos, no hay problema, porque al final de cuentas todo está justificado al chocar todo. Así como en What If, que de hecho What If te da toda la pauta para entenderle más a lo que va a pasar en Doctor Strange. En efecto, y creo que también con respecto a estos supuestos cameos, Charles está confirmado. Sin embargo, esto también es interesante, va a usar la silla clásica amarilla, cosa que no habíamos visto nunca. Va a usar esta silla, que muy seguramente no sea del universo de Fox. Sin embargo, pues sí lograron. Pues que mira, Fox que prefiero la silla amarilla que la silla cohete que tenía en Days of Future Past. En efecto. Entonces, creo que también con respecto al cameo de Superior Iron Man, eso es una de las cosas que creo que la gente quiere ver, ¿no? Esos son como los dos gallos, ¿no? Que comentaba Chris. Sí, pero espérate, Spanky ya le están dando como sus
repentinos ganas, calenturas. Dice, dice papacito Tom Cruise, sale mejor en el cine. En efecto. Tranqui, piensa en los demás, nadie quiere verte así. Hola, primo. Va a estar oscuras. Bienvenido. Mínimo, va a estar oscuras. Buenas tardes. Entonces sí, lo que más o menos comentaba, ¿no? Estos son los dos grandes cameos que se esperan. Y esos son los gallos de las personas. No, de hecho se esperan más, solamente que no los no los han difundido tanto. Ya que también se espera que aparezcan los actores originales de los Cuatro Fantásticos. Especialmente porque Reed Richards es uno de los Illuminati. En efecto. Sí, claro, sí. Pero... No, va Spikes. Sí, no sé cuál es el actor que me parece que va a ser el segundo. El segundo actor que interpretó Reed Richards. ¿Cómo se llama? Estoy... Ay, fue el que sale en Ready Player One, ¿no? No, pues es otro. Bill Jordan fue el segundo antorcha humana. Exacto. Sí, sí, pero me parece que me parece que no es que no es Chris Evans que va a interpretar a la antorcha. Que se afeite la cabeza. Puede ser cualquier otro. Claro. Y bajo esta justificación de los universos podría encajar perfectamente. Sí, de hecho también existe. Mientras Disney que Ben Affleck retome su papel como Daredevil. Al menos para hacer un cameo. La verdad, yo hubiera preferido allí, obviamente, a Charlie Cox. Mi Trespanque dice quién será la Capitana Carter. Esa es otra. Otra cosa muy interesante. Yo, lo que, con mi idea principal, que ya nos derivamos a todos los personajes, yo me refería a los gallos, ¿no? ¿Quiénes son los que más esperan, ¿no? Por ejemplo, esto del Spider-Verse. Y creo que los que más esperan es al Spider-Man de Tobey Maguire y a Superior Iron Man. Obviamente, esto depende mucho de las redes, porque digo yo en mi círculo social y en el círculo de Facebook que me recomienda en / espía, estos son como los dos gallos, ¿no? Que la gente quiere. Y claro, ¿no? Falta que se confirme, porque todo es suposición, excepto de tres personajes que ahorita enfatizaremos en ellos, quiero creer. Sí, también parece que también vamos a tener versiones alternas de superhéroes que ya tenemos en el universo Marvel. Por ejemplo, esta vez será T'Challa Parris quien interprete a la Capitana Marvel. Cuando en este universo, en el cinematográfico, ella es Photon, ella es Mónica Rambeau, que la vimos en WandaVision. Mónica Rambeau. Y aparte, Capitana Carter, ¿no? Todavía falta confirmar quién va a ser específicamente. Los rumores indican que va a ser Peggy, Carter de la cronología de Agents of S.H.I.E.L.D. y Capitán América. Tenía su propia serie, Peggy Carter, ¿no? Cierto, Agente Carter, sí, uh-huh. No me acordaba de eso. Y sin embargo, en el tráiler, que es en realidad es un spot de televisión, aparece Capitana Carter, el escudo principalmente, también en el póster, pero pues ya se esperaba la confirmación de que iba a aparecer en realidad, en efecto aparece, pero todavía no la cara, ¿no? Falta ver quién va a ser el que va a portar este manto, que la verdad es que ese sería como el tercer gallo que no se menciona mucho. Pero en realidad ese es uno de mis gallos también, para que aparezca. Es que desde What If ya se estaba previendo eso, o sea, de que sí o sí va a salir la gente Carter como super soldado, pues. Entonces, ese es el detalle que viene. Así como se puede justificar todo, se puede noquear Disney de ya empezar a poner héroes muy mal. ¿También va a salir el Thor Parrandero?
El que grita viva Las Vegas. Sí, pues estaría curado que saliera. Howard. Claro, pues, pero, o sea, Disney. De esta película y las que vienen se pueden noquear y ya, o sea, van a ser producciones muy costosas que no van a ser redituables, a pesar de que van a ser historias malas, así. En definitiva, van a ser historias malas. Pues quién sabe, porque últimamente Disney está apostando más a irse a los lados más oscuros de los personajes. Para empezar, había muchos rumores de que Doctor Strange in the Multiverse of Madness sería la primera película de terror y suspenso del universo. Después de lo rara y confusión que fue la serie WandaVision, que la verdad era una sitcom, comedia, superhéroes, que la verdad una combinación muy rara. Entonces sí espero también que saquen cosas un poco más oscuras. Ya vimos en What If que incluso vimos un universo zombie, el cual también al parecer va a ser mencionado en esta película. A su vez también vimos Moon Knight, que ya está hablando sobre dioses egipcios y bueno, que no son los de Yugi, ¿no? Ya con sí, claro. Gente que pierde la cabeza con males psicológicos, como es el personaje principal. Ya sí. Vimos, pues, lo que pasa en con la depresión de Wanda, que pues estamos dejando muchas partes rotas entre los personajes, dirigiéndose, me parece, un poco a House of M. Y vas, Ángel, perdón. ¿Por qué dice bueno, que soy modo excepción? Se podría lograr esos tópicos siempre y cuando Disney no meta tanto su cuchara con los guionistas, pues, porque, o sea, una película tipo Elseworld, o sea, de Marvel Zombies o cualquier otra cosa, ¿cómo se llama? Ultimatum, acá, que, o sea, donde todo el mundo se mató acá, pues sí la podrían traer, pero siempre y cuando Disney no meta su cuchara tanto como lo que quiere lograr con algunos personajes. Sí. Vamos a ver cómo le hacen. Bueno, Disney siempre invierte mucho en las películas, pero pues esperamos que no haga el mismo cagadero que hizo con Star Wars, que lo sobrevendió al grado en que lo convirtió en una burla. Pero pues al parecer por Marvel no está apostando de la misma manera. Está queriendo, a mi parecer, unificar todos los universos que han existido, incluso renovar. Por algo está comprando también los derechos de las series de Netflix. Ya vimos a Charlie Cox en No Way Home. Entonces también me parece que pronto veremos a una Kristen Ritten por ahí. Esa es una de las teorías. Poniéndome a pensar en la mejor adaptación del cine que Marvel ha visto que he visto de Marvel ha sido Deadpool. Sí, de hecho, Deadpool ha sido la adaptación más apega al cómic, pero eso no es porque lo haya sido Disney, de hecho fue Fox, y la verdad no fue Fox, fue Ryan Reynolds. En efecto. Esa película no fue Ryan Reynolds interpretando a Deadpool, fue Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds. Ay, no manches. Pero sí, ¿no? Resulta... ¿Ibas a decir algo, Ángel? Perdón. Ay, es que ahí está ya. Sí, la verdad, sí. Spanky dudo que Sony vaya a soltar fácilmente a Spider-Man. Ni de pedo lo suelta. No. No, eso es oficial, no lo suelta. Ni exclusiva. No, jamás lo va a soltar. Si ya tiene los derechos, viendo cómo le fue a Spider-Man No Way Home, no lo va a soltar. Jamás. Pero también jamás. Viendo cómo. Yeah. Ángel, ¿para qué puestas pechugas? Que ve marranadas. Sí. En fin. Marranadas. Aunque después de Morbius debería hacerlo.
Era para que le duela al ángel. Yo fíjate que me vas a pegar, Pikes, pero no me pareció tan mala como lo pintan. Por ejemplo, a mí sí me entretuvo Morbius, cosa que no logró Fantastic Four de John Watts. Eso fue horrible. Esa cosa sí no debió de haber existido. Sí, Morbius, de hecho, no debió haber existido ninguna película de Fantastic Four, para ser sinceros. Tenemos al peor Galactus, al peor Silver Surfer y una versión rara del Capitán América. Es lo que te digo, creo que Morbius no es tan mala, con mucho hype, muy atrasada y un intento de desastre para armar otro universo, eso es cierto, pero a mí no me pareció tan mala. A mí no. Pues es que Morbius debió de haberlo manejado más oscuro, pero ni modo, Disney. O sea, no, era Sony. Es Sony. Sí, ese fue Sony. Ahí sí, ya, Ángel, te pasaste. ¿Le quieres decir culpa a Sony de lo que no haga? Disney, ¿qué? Es la costumbre. Exactamente. Cuando los ejecutivos del cine meten manzanas a la película, muchas veces quedan mal los filmes. Pero entiendo que así deben ser porque al final solo quieren tener ganancias. Efectivamente, aquí lo que manda es el dinero. Entonces, sí. Si el estudio quiere vender a una güera con bastantes atributos en un carro de lujo, van a hacer otra película de Fast and Furious. Y listo. Uy, y así como vamos, muchacho. Es que Finn Winner tiene gustos extraños, sí, ya sabemos. Sí, Galactus, claro. Sí, efectivamente era una nube. Nube. Era un pedo. Sí. Otra cosa que se está avanzando también es Secret Invasion. Ya vemos que nos dijeron en No Way Home que ¿cómo se llama? Ya se me fue Samuel L. Jackson. Nick Fury está en el espacio. Sí, en efecto. Y pues al final de WandaVision también vemos a los Skrull. Ahora hay que ver qué tantos personajes ya deben de ser Skrulls en el universo. Respecto a la Guerra Secreta, no, bueno, no creo que la vayan a desarrollar bien. Okay. Hay algo que me dice que okay. No va a Guerra quedar Secreta bien, e Invasión Secreta son dos diferentes cómics, Ángel. Pues es la Guerra Secreta la que estabas mencionando, ¿qué no? No, Invasión Secreta. Secreta. Las Skrulls son Secret Invasion. La Guerra Secreta, Secret Wars, es la del Beyonder. Lo de los universos colapsando con el universo normal y el Ultimate. Maldita sea. Qué rico pelea de Spider-Man y Finn Winners. ¿Qué? Ay. Ay, ay, ay. El multiverso es un padre. No, yo creo que sí. Esa madre sí vende, ¿eh? Imagínate. El que se alburea y el otro no. Ajá. Ahí tenemos una competencia entre Finn Winner y el Roy. No quieren, el que se alburea y el que alburea. No quieren evitar hacer lucha de titanes. Lo que me pregunto es realmente, ¿qué va a tener que ver Eternals con todo el universo? Eso es una pregunta muy interesante. Y por ahí ya se rumorea que va a aparecer un Eternal, específicamente el que era como actor de televisión en el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Por ahí dice. Efectivamente, Max, los cómics de Guerras Secretas es donde Spider-Man obtuvo originalmente el traje negro. Lo obtuvo de una máquina rara dentro de los complejos del Beyonder ahí. Bueno, quién sabe, era simplemente les proveía cosas. Después de que tuvo que usar el traje negro, ya tenía los lanzatelarañas implantados después de que los tuvo que sacrificar para salir de una montaña. Ajá. Oye, de hecho, ahorita me está viniendo una incógnita. Bueno, ya que van a abrir todos los universos y van a hacer un desmadre, si es que no lo hacen con calma,
si van a poner lo de el Hulk maestro. ¿Quién sabe? Es un incógnito. Pues es posible, porque me parece que es un Illuminati, ¿no? Sí, pero, bueno, más que nada, el Illuminati es el Dr. Banner. O sea, pero, por ejemplo, el Hulk maestro es el que se queda dormido y, bueno, en su universo despierta después y se vuelve gobernante de casi todo Estados Unidos. Pero, bueno, me queda esa incógnita si lo van a poner al Hulk maestro. Pues, quién sabe. Y ahora, ¿ustedes quiénes creen que va a ser el villano principal de la película? Tenemos muchas posibilidades. Puede que sea la misma Wanda. Puede que sea Shuma Gorath. Bueno, creo que le pusieron aquí Gargaroth. También está el Doctor Strange Siniestro. El que ya vimos en What If. ¿O qué otro podría ser? Va a ser el mismo Strange. El Strange Siniestro es el que... Ah, es más, todavía falta todavía a Kang el Conquistador. Es, bueno, aquí estoy viendo un comentario que dice Spanky, que es Jacob. Podría ser. La verdad se ha visto muy siniestro últimamente. Sí. Pues mira... Sí, en sí es un desmadre de los personajes, donde no hay un villano en específico. Pueden golpear a Roy en el cine, va a estar con el cosplay, así que el malo fue el Roy. Sí, podría ser. En efecto. Pero mientras tanto, mandémosle mensajes de odio al Jaco. Ya sabemos que ya sabemos que tú eres el villano. Deja tus planes. Pero bueno, pudiera fungir como villano por el hecho de que su objetivo es recuperar todo lo que ella ama, pues. Y bueno, como había mencionado, Strange sí mide las consecuencias de sus actos y por lo menos acepta que mete las cuatro patas, a diferencia de Wanda. Wanda, pues honestamente ya está quebrada. Wanda está rota. Por eso no mide las consecuencias de sus actos. Como les dije, va todo un camino a House of M, donde Wanda es capaz de destruir todos los multiversos. Ahora, ¿cómo van a arreglar House of M? En el cómic lo hacen en un cómic llamado Avengers contra X-Men. Pero pues aquí ya no quedan suficientes Avengers y no existen los X-Men. Se supone que necesitan la fuerza del Fénix para hacer eso. Entonces, además, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir Katarata? ¿Qué pasó con Katarata después de WandaVision? De hecho, demasiadas cosas para una película, así que ¿cómo harán para acomodar los detalles más importantes en menos de 3 horas? Mira, a mí lo que me parece es que van a poner un montón de cameos, pero van a hacer en una secuencia de 30 segundos. Como las escenas donde vimos a Doctor Strange viajando entre las dimensiones del alma, cuando ¿cómo se llama? La hechicera suprema lo manda a la dimensión espejo. Algo así, y como vimos en el cielo de Spider-Man que se estaban agrietando. Así, se me hace que así es como vamos a ver los cambios. Va a ser una secuencia donde Doctor Strange viaja entre ellos rápidamente. Sí. Bueno, aquí está Spanky diciendo que ahora sí se muera Visión y que nunca que tanto odio le tiene el pobre Visión. Pues Visión vale pa' puro chorizo. Solo funcionó para aquí. Pues sí, pero en el universo Marvel no. Cinematográfico. Cierto, perdón. A todo esto, o sea, sí es cierto. Visión pues ya calaqueó oficialmente, pero Adam Warlock, ¿qué? Porque quedó pendiente de eso, pues. Ya ves que Adam Warlock también estaba detrás de las gemas y demás. Warlock me parece que va a aparecer en la próxima Guardianes de la Galaxia. Exacto. Black Bolt es el que sí está, el que sí creen que va a aparecer entre los Illuminati.
Oh, es cierto. A ver, son Javier, Tony Stark, Richard, Banner, Namor, Black Bolt, ¿quién más falta? No sé, pero de hecho Namor está lo habían creo, bueno, lo habían estado insinuando desde Infinity War, de hecho. Endgame y Infinity War. Uh-huh. Ya que recuerden que al principio mencionan que está pasando cosas en el océano. Eso me parece que es en Infinity War, que está investigando Wakanda. Exacto. Visión en las pelis de Disney era apareció casi de relleno. Pues prácticamente sí, que el papel de Paul Bettany en... Su mayor logro fue hasta que llegó WandaVision. O sea, ya que estuvo muerto. Pero cobró millones. ¿Ah? Pero cobró millones. ¿Sí? ¿Millones por ir a sujetar un martillo? Y morir. Exacto. Porque técnicamente se me hizo muy, muy simple como fue derrotado por la Hermandad del Mal. Por los... por el séquito de Thanos. No pudo haberse hecho un segundo antes de que lo atravesaran. Hasta donde yo sé, eso lo justifican. Porque según esa tecnología de la Hermandad, no lo dejó. Que... Pues sí, como transportarse o que se hiciera ¿cómo se le llama? Intangible. Bueno, atravesara. Ajá, intangible, exacto. Según yo, así se justifica dentro de Infinity War. De hecho, lo dice instantáneamente. Pero, pues, sí, es un recurso muy XD. Sí, de hecho, dice Max, a muchos personajes les han quitado el transfondo de su personalidad. Pero es lo que hay. Sí, de hecho, a Wanda, de hecho, eso era un trato con la Fox. Wanda no podía ser la misma Wanda que los cómics porque pertenecía a la Fox. Pero ya que Disney compró Fox, le valió madre. Ahora sí, desquícete. Sí. Y el otro trato era matar a Pietro. También. Pero no tenemos a Pietro. Oye, y sí es cierto, pues son tres hermanos, o sea, te va a falta ay, se me olvidó el nombre de la polaridad, ¿cómo se llama? Ronda. Bueno, la que tiene los poderes también magnéticos. Ah, pero ella no es. Magneto. Es media hermana, creo, nada más. Polaris. Y sí pertenece a los X-Men. Pero, o sea, si ya metiste al otro Pietro, el que es el que salió en X-Men, no pudiste poner a Polaris, o sea. Si ponen Sweet Dreams, me voy a desmayar, dice Spunky. Nada, no, de hecho ya fue. No, ya. Ya pasó su momento. Que te abras a la vértebra, Spunky. Otra duda que dejan es si realmente el Pietro falso de WandaVision, porque fue interpretado por el mismo Pietro que en Fox, realmente si sea parte del universo de Fox, que sí está fingiendo un nombre falso. Fingiendo un nombre falso, nada redundante. Sí, porque Ralph Bonner como que hasta él se rió del mismo nombre. Sí. Es que no manches, parece que esta película va a generar más dudas que posibilidades acertadas, pues. Uh-huh. Ahora, también, ¿qué va a ser el papel de América Chávez en la película? Hoy sí, hasta donde, yo entiendo, es la que va a generar va a ser como el medio de transporte de Strange. Y aparte también en las entrevistas que se han realizado es como una versión muy aprendiz, o sea, tiene los poderes pero es bastante aprendiz, y Strange va a tener que lidiar con tener un aprendiz en sí, si, tomando en cuenta la personalidad de este Strange en su película y en Infinity War.
que, pues, por el gran intelecto y el gran ego siempre chocaba, ¿no? Tony Stark y él. Entonces, creo que ese va a ser el papel de América Chávez hasta lo que nos comentan. Y más bien, yo también quisiera mencionar el tiempo, ¿no? Primero quedaba, yo me acuerdo que eran 3 horas y media el tentativo, ¿no? Primeras filtraciones muy al aventón. Ya después fueron 2:37 y ahora se quedó en 2:04 después de una supuesta modificación. Exacto. 2:04. En una supuesta... Ah, perdón, 2:04. No me di cuenta. A eso me refiero, ¿no? Que puede que Marvel, más bien Disney, pueda hacer un cagadero de película, recordando como Sam Raimi alguna vez dijo, yo, Spider-Man 3, hubo mucha intervención, me obligaron a cambiarlo, y creo que es algo muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Que incluso puede estar otra vez este factor Disney ahora de modifícamelo o modifícamelo porque no, no encajan los proyectos futuros, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Pues mira, de hecho, con respecto a encajar en futuros proyectos, ahí sí le veo muy diferente porque ya no encuentro mucha continuidad últimamente en esta fase. De hecho, lo que bueno, esto ya más centrado acá en la película, porque sí es cierto que Chávez, Wanda, en los cómics, Wanda la utiliza ella para pasar por dimensiones y mover a las otras Wandas de las otras dimensiones. Ese dato no sé si lo van a manejar tal como lo mencionan en los cómics o tipo de sorpresa nos van a sacar, pues quizás sea hasta peor acá, pues. O siento que también lo pueden justificar que Wanda lo va a hacer por el Darkhold y Strange, como no puede, porque en teoría Wanda es más fuerte que el Hechicero Supremo, es decir, ahorita Wong, y si se lo chingan Strange, van a usar a América Chávez como aliada para eso. Yo siento que así lo podrían justificar. No sé, quién sabe. Ahora, que si es Chuma Gorat el que aparece, bueno, Gorgoroth, en el tráiler, ya vimos un tentáculo gigante salir de parte de What If. Se dice que va a haber en esta película 4 versiones del Doctor Strange. Veamos cuáles son. Me imagino que no debe ser uno de los Illuminati. Y al menos el zombie dicen que también va a aparecer. También. Maldita sea. En vez de conseguir aclaraciones, nos ponemos con más dudas. Sí. Es lo que causa ese tipo de películas. Especialmente. Es que... Todo ese tipo de especulaciones empezaron con el final de Endgame, ¿no? Que prácticamente crearon múltiples universos, etcétera, etcétera. Luego WandaVision llegó a poner más paradigmas de dudas, especialmente por el poder de Wanda. Después Spider-Man No Way Home y finalmente esta. Sí, bueno, What If, de hecho. Donde también ya, donde vimos al... ¿Cómo se llama? El Vigilante. Que ya habíamos visto en Guardianes de la Galaxia. Sí. También la idea de desplazar a algunos personajes clásicos, ¿eh? Ese es otro. Ay, no. Maldita sea, y bueno, ya va a ser la otra semana, entonces. Sí. Conseguir boleto. Yo creo que todos nos quedamos con más dudas que. En fin, ¿cuáles son sus teorías finales cada uno? Ah, ¿esto ya se acabó? Pues no sé, como se quedan callados. Ahora sí, ya terminó. Pero, en fin. Bueno,
Eso es cierto. Pues a ver, mis teorías finales es esta que acabo de comentar. Wanda va a poder viajar en los diferentes multiversos, a través del Darkhold. Strange no va a poder y por eso va a ser aliada de América Chávez. Okay. También que quizás el formato de los cameos sea en estos 30 segundos que menciona Spikes, pero en una especie de persecución por el multiverso. Es decir, Wanda va a perseguir a Strange o Strange va a ser perseguido por Wanda. Entonces, de esa manera pueden justificar como esta esta perseguir viaje por lo del multiverso y aparte que aparezcan personajes de forma bastante pues efímera, ¿no? Entonces, exacto. Y creo que esas son mis teorías finales. Bueno, ahí yo creo que también cabe recordar que lo que va a hacer, van a meter en las pelis muchas historias locas, eso es cierto. Van a meter cada cosa. Sí. Recordemos que lo que más está motivando a Wanda en este momento son Tommy y Billy. En efecto. Entonces, me parece que sí los vamos a ver en la película, pero no sé cómo. Imagino que la propia Wanda va a tener un villano personal. Porque pues, ¿dónde se encuentran los niños? Uh-huh. Niños que haya inventor, literalmente. Entonces sí, también me parece que sí va a haber una escena de persecución. No sé si sea Wanda quien sea perseguida o persiga. Me parece que van a ser entre dos Strange, que van a ser los prácticamente el villano principal va a ser el de Strange maligno. Uh-huh. O algo contra los Illuminati. Los Illuminati sí van a aparecer, me parece, al menos 5 personajes que no hemos visto y algunos 3 que ya hemos visto. Uh-huh. Sí, de hecho, sí, uno de los personajes que va a estar entre los Illuminati es un Iron Man. Lo más natural es que también vamos a ver un Mr. Fantástico y probablemente un Bruce Banner. Uh-huh. Namor, mientras... Charles Xavier y, ¿cómo se llama? Black Bolt, me parece que también son definitivos. Ajá. Por la neta, yo concluyo que puede ser el balazo que se dé en el pie toda la producción cinematográfica. Porque, o sea, es demasiada carga dentro de una sola película. Todavía si hicieras otra vez enfocado en este pequeño conflicto que va a tener Wanda y el Doctor Strange, pues estaría más claro, pero es una moneda al aire al final de cuentas esta película. Sí, también como dice Alexa, es verdad. Imagínense que haya dos Wandas. Una que sí tiene su visión y la otra no. Uh-huh. A ver. Pero para eso está Chávez. Pues, bueno, tanto en los cómics utiliza a American Chávez para hacer todo eso. Y por eso el problema de las Wandas en ese universo. Pues quién sabe, o sea, como te digo, pues, si van a viajar entre universos, es lo más normal es que te encuentres a ti mismo ahí, al estilo Spider-Man. Pero son Peter Parkers con otra cara nomás y ya. Con problemas en la espalda. Uno con problemas en la espalda, uno con traumas a la migraña y otro con... la ansiedad. Falta de desarrollo. No, con ansiedad. Con falta de desarrollo. Sí. Ay, no. Alita, sea, no tengo que levantarte un plano para ir a comprar boleto. Suerte, ya no hay. Y el Spanky los consiguió, ¿eh? Yo no los pude conseguir esta vez. El Spanky nos hizo el paro. Así que ahí me van a ver a las 8:30. Ya con el Spanky el miércoles. Entonces tengo tiempo para hacerla. Porque sí, como les digo, van a ser como
tres funciones, cuatro, por cada cine y por cada sala, creo. O sea, van a ser muy poquitas. No, yo sí la voy a muy, ver. Muy, muy poquitas los primeros dos días. Yo sí la voy a ver hasta el día 5 y voy a estar poniendo una transmisión pequeña, quizá. Y porque, pues, va a estar el doctor rarito entre nosotros, es decir, el Roy. A ver qué escándalo causa en el cine. Si no, mínimo, vamos, va a ser algo muy albureable que va a dar risa. También. Eso es casi un hecho. Un hecho. Bueno, de hecho, algo que me va a sorprender en esta película es que le reduzcan a los chistes o momentos así para soltar lastre. Si mantiene bien la seriedad acá esta película, sí va a ayudar bastante, pero si ponen mucho chiste, pues ya como que no va a funcionar. No, de hecho ya ni siquiera en las series están enfocándose mucho en la comedia. WandaVision sí, porque pues era una sitcom. Sí. Pero igual tenía sus momentos trastornadores, especialmente, no sé ustedes, pero yo sigo traumado con la escena donde Visión le despierta a Norm. No sé si la recuerdan, me parece que Fingwinner se perdió. Sí, me perdí. Hay una escena donde están en la oficina Vision, uh-huh, y llega un correo sobre S.H.I.E.L.D. No, sobre Westworld, perdón. Ah, sí, cierto. Sí, esa. Está rara. Queda así como, ayúdame, güey. Sí. Ayer. Lo que sería gracioso es que saliera el Nick Fury original, ¿no? O sea, el... Bueno, David Hasselhoff interpreta otra vez a Nick Fury, ¿no? En ese Nick Fury para ver cómo reacciona la gente al ver que mira, el si original hay rumores no era... de que va a estar Ben Affleck como Daredevil. Todo es posible. Así es. ¿Te imaginas? En estos momentos todo es posible. El peor Daredevil del mundo. Mira, este pequeño paréntesis. Cuando sacaron la serie de los 90s de Hulk, o sea, si tú veías a Spider-Man y Iron Man, estaba el mismo Nick Fury, pues el que tiene las canas en las patillas y el parche y caucásico. Pero Nick Fury de Hulk era afroamericano, pero más robusto y no tenía parche. O sea, sí tenía sus dos ojos. Dándole a entender como que el título de Fury era para el que vaya a estar enfrente de una división de S.H.I.E.L.D. Era bueno. Mira, que podría ser buena idea. Lo que pasa es que si Nick Fury tuviera se encontrado con el gato de la Capitana Marvel. Sí, que fue que le pegó el ojo, que rompe todo el esquema que mostró. Bueno, mientras no sea Bill Larson la próxima capitana. Pues sorpresa. Vas a tener más Bill Larson en Capitana Marvel 2, aunque sí en efecto para ser fotón. Y en The Marvels también. Así que vete preparando. Sí. Para más películas de estilo feminista. Ok, pues sería, yo no dije eso. Pues es lo que pasó con Hawkeye también acá, pero bueno, son balazos que se puede dar en el pie de Disney si no sé trabajar a sus guionistas bien, así. Hawkeye no se me hizo feminista. De hecho se me hizo un 2-3 incluyente por el hecho de por fin manejar sordos y... Sordos principalmente, en el trama. Exacto. ¿Qué no le hace? O sea, que no debería ser ciego, mejor dicho. ¿Quién? Ese es ya Daredevil. Capitán Marvel era una buena idea, pero muy mal implementada. Sí, de hecho. Capitán Marvel fue tan mal implementada que tuvieron que hacer que Rogue le quitara los poderes para ella usarlos. Sí. Cierto, te van a meter a la Mujer Araña. Bueno, había visto que está confirmado, así que... Ay. Es lo que da miedo con respecto a Marvel. Cada película deja, ¿cómo se dice? Una incógnita de que se van a meter las cuatro patas o qué.
Pues bueno, solo nos queda esperar a la próxima semana. A ver qué nos encontramos. La verdad, yo no creo que vaya a ser una decepción. Sí tiene mucho que ganar Marvel. Va a jugar con la expectativa. Bien Machine, después de lo que... después de lo que nos hizo con la con el Pietro falso. Se me hace que nos va a tener dos, tres jugadas así. Que va a jugar con nuestras expectativas. La verdad, después de No Way Home, que sí, honestamente superó lo que uno esperaba. Pues veamos qué va a pasar en esta nueva película. Igual la discutimos después de verla. Les recomiendo que no vayan ebrios ni en estado de dudosa procedencia. O sea, no se metan nada para ver la película, porque lo mismo dijeron cuando veas por primera vez Doctor Strange, si te echabas una sustancia y la veías, era otro rollo, pues. Así que no vayan así, vayan sobrios a la película. Le quita todo el chiste. Dice la micahuana. Bueno, gente, creo que hasta aquí terminamos. Bueno, no sé si Chris dijo sus últimos. Pues la verdad, sí, lo que hemos discutido, me veo un poquito aparte de cómo va a ser todo implementado de tantos personajes. A ver, como dijo Finn, de que van a ir por saltos de, ¿cómo se dice? De universo. Sí. Yo me estaba, bueno, ya como le estoy tomando un poquito más de sentido, yo me quedé con lo último de No Way Home, de que cuando el Doctor Strange está conteniendo las grietas esas de cómo se está mostrando más personajes así de la nada, yo pensé que iba a ocurrir algo parecido, pero yo con lo que dijo el Finn, yo creo que lo veo un poquito más viable. Sí, porque como te comentamos desde el principio, No Way Home ocurre después de Doctor Strange. Eres un manchado, padre. ¿Qué podemos decir? Se adelantó Sony. Sony es precoz. Bueno, gente, creo que entonces ya nos despedimos, nos pasamos de la hora. Vamos a tener luego nuestros comentarios, sin spoilers, claro. Spoiler es malo, gente. No son trolls, simplemente son, ¿cómo decirlo? Gente que necesita atención urgente. Nada de spoilers. Vamos a banear a cualquiera que los haga, de hecho. Incluso ya si me no baneado. Si quieres ser desbaneado, 100 subs, por favor. Así es. En los canales de los cuatro, no solo el que no lo oye. En efecto. Gente, entonces nos despedimos aquí, Pikes. Despídense, gente. Me soy Finwinner y nos estamos viendo ya más acá de cerca en Geeknology. Yo soy Chris. Gracias por vernos. Y nos vemos. Hasta pronto.